I thank you all and wish you every success in your deliberations. I eagerly await the outcome of this second World Urban Forum taking place in this historical and majestic city of Barcelona. I will be pleased to bring your conclusions to the attention of the Governing Council of UN Habitat, which will meet in Nairobi in April. I will be so pleased to receive you in Nairobi next year. And now, if I may, Madam Chairperson, y ahora, señora Presidente, I would like quiero to present the special citation, esta mención Habitat Scroll of Honor, honorífica in post-conflict reconstruction en reconstrucción post-conflicto al primer ministro del Líbano, señor Hariri. His Excellency Rafik Hariri, President of the Council of Ministers of Lebanon. Excellencies, ladies and gentlemen, I feel very proud and honored today to stand before this respectable audience that represents the United Nations, this organization that symbolizes the world's aspirations for peace, security, and cooperation. I am happy to be here Me siento muy satisfecho and to receive por estar this aquí award y por several reasons. Recibir este galardón por First, varios motivos. En primer lugar, this award porque este premio to the people of Lebanon and to all its officials, but most importantly, the UN is honoring with this prize the sacrifices and determination of the Lebanese people who dare to dream of rebuilding their country and realizing their dream against all odds. Second, I am proud that Barcelona was chosen as a venue to present the award. This city is a symbol of partnership among Es un símbolo de partenariado entre los países del Mediterráneo, sobre todo entre los países de Oriente Medio y Europa, por medio del proceso de Barcelona. En tercer lugar, permítanme agradecerle su apoyo a toda mi familia, sobre todo mi mujer, Nazek, que comparte conmigo esta feliz ocasión después de haber vivido las dificultades, los retos y los sacrificios en el transcurso de esos largos años de vida pública y oficial. El apoyo de mi familia y su aliento ha sido importante. Y sobre todo, su amor incondicional. Contributed greatly que han contribuido to my enormemente perseverance a in my mi tesón even when I felt frustrated esta labor, in the face incluso cuando me sentía frustrado ante lo que algunos consideraban imposible. This award belongs este to premio Lebanon's le Arab pertenece a los hermanos árabes del Líbano y a sus amigos que creyeron en el Líbano durante sus horas más tenebrosas. Y sobre todo, estamos agradecidos Syria. A Siria, help, sin la cual no hubiéramos podido alcanzar la estabilidad de la que disfrutamos. Y también Arabia Saudita, Kuwait y todos los demás hermanos árabes. También quisiéramos agradecerle su ayuda a Francia y otros países europeos que entendieron de que la importancia del Líbano estriba en su mensaje de tolerancia y de convivencia, y no solo para la región, sino para todo el mundo. Una de las facetas del mensaje del Líbano tiene que ver con la protección de la democracia más antigua del mundo árabe. Para el Líbano, la democracia es la única esperanza para construir estados modernos, para preservar la dignidad humana, protegiendo los derechos humanos de libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de determinar su propio destino. Señoras y señores,
When we started Cuando lanzamos the reconstruction, el proceso de reconstrucción, process, challenges were big, las dificultades eran enormes, pero nuestra determinación and well, y nuestra bigger. Voluntad era todavía we mayor. Had many choices Teníamos muchas posibilidades en cuanto al método de reconstrucción. We chose Decidimos to rebuild everything reconstruirlo at the same todo time al mismo ritmo we y al mismo not tiempo. Priority To any sector. No le dimos prioridad Everything a ningún sector. Priority, Todo era una prioridad. Water, el agua, la electricidad, hospitals, los hospitales, roads, los colegios, las carreteras y Lebanon's el nivel de vida. La reconstrucción del Líbano puede dividirse en dos fases. The first stage Durante the beginning la primera of the reconciliation se dio process, el proceso de reconciliación. And ended with the Taif agreement, terminó the political con results el acuerdo of this de Taif. Agreement los resultados are políticos de este acuerdo todavía se disfrutan today. Hoy en el Líbano. The second stage la segunda started in 1993, fase se lanzó en el año 93 cuando creamos nuestro primer the reconstruction gobierno. La reconstrucción central del district distrito central was at the launching stage. De Beirut Yet the challenge estaba at the en sus inicios entonces. Sin embargo, en ese momento reconstruction era llevar a cabo un proceso de reconstrucción amplio en todo el país con otros problemas más graves. El acuerdo nacional firmado en Taif preveía un desarrollo equilibrado. Teníamos que llevar la carga de la reconstrucción de las instalaciones básicas. Teníamos que preparar esas instalaciones para el futuro. Teníamos que reconstruir el sector privado para que participara en la reconstrucción del país. Y teníamos que ganarnos la confianza de las instituciones regionales e internacionales en cuanto al futuro del país. Al mismo tiempo, teníamos que ganarnos la esperanza y la voluntad del pueblo libanés y su apoyo a nuestro régimen, a su estado in fact, y a su futuro. We succeeded in realizing the primary goals of the plan. Alcanzar los But objetivos esenciales del plan, does not pero mean that our el haberlos is conseguido no significa que nuestra misión haya terminado. Todavía tenemos que hacer mucho para que el desarrollo sea tan equilibrado como debe. Pese a todos nuestros esfuerzos, algunas zonas del Líbano todavía padecen de una falta de igualdad de oportunidades en el sector de la educación, la sanidad y otros servicios como, por ejemplo, carreteras, agua, etc. La situación actual de Oriente Medio suscita desesperanza y preocupación, no solo lo que se refiere al crecimiento y a la prosperidad, sino en torno a la estabilidad. Todos los proyectos y visiones de futuro que proponen partes internacionales influyentes se centran en la reconstrucción y la democracia. Son objetivos bellos, pero ¿cómo pueden conseguirse sin libertad, sin estabilidad, sin las condiciones de seguridad y las condiciones políticas adecuadas? Sin embargo, There be ¿cómo security puede and development haber seguridad while the Arab man mientras does not el hombre have árabe no the tiene esperanza or en el futuro peace. Ni en la paz? The despair la desesperanza que sienten today hoy los árabes debido a su their suffering sufrimiento from occupation que se deriva de la ocupación de su tierra and lack of y their la falta de libertad y dignidad leads lleva to more violence a más violencia and y ahonda of ga- la brecha the gap between the Arabs entre los and the árabes Our duty today Nuestra tarea hoy es eliminar la desesperanza y hacer que la paz sea una realidad en Palestina y en Irak. So that para que la confianza So that confidence, para que la confianza not suspicion, y no la suspicacia once again vuelvan a caracterizar nuestras relaciones y vínculos. We want peace Queremos And an independent paz, state un Estado independiente for the para los palestinos. We want Además, we want Además peace and queremos we want free Lebanese and Syrian occupied que territories. Los territorios libios y sirios sean libres. Moreover, Además, we want Iraq queremos to regain que its Irak freedom recupere and su libertad, su independencia. And unity. Y su unidad. And its state to Queremos work again que su Estado for its people trabaje en beneficio de su pueblo, que ha sufrido independientemente de sus convicciones religiosas o de sus of course, we want peace to all the people of the Middle East. Antecedentes étnicos. Queremos paz en Arabs, todo Oriente Medio, Israel, no solo para los árabes, también Arabs, para Israel, for everyone who para lives los árabes, the para Middle todos East. Los que viven en Oriente we Medio. Are
We are a people believe deeply. Somos un pueblo que cree profundamente en la paz, la tolerancia, la justicia. And we would love to live in peace. Nos gustaría our children, mucho our vivir grandchildren, en paz y que nuestros hijos, nuestros nietos, Israel and their grandchildren los hijos as well. De Israel y los we nietos de Israel puedan vivir en paz. Equally, we think queremos that paz if Israel y también pensamos wants really to live in peace with its neighbor, que Israel desea the chance always vivir there, en paz con sus and vecinos. All what it needs is lo único to respect que hace falta the UN resolutions and que to withdraw from the Palestinian territory, de from the Lebanese territory, from the Syrian territory, sirio, and let the Palestinians to live in an independent Palestinian state as any other country in the region. Independiente como cualquier otro país de la región. We want pressures on our people and states to cease. So we can work normally for growth que cesen las and progress and for active participation in the present and future of the world. Excellencies, ladies and gentlemen, señoras y señores, construction is civilization. Our nation has a rich and important cultural experience, which was a basis among the foundation of the world's modern progress in Asia, Africa, and Europe. UN Habitat. Programa Habitat de Naciones Unidas. You choose ha decidido to celebrate Lebanon's reconstruction experience de as an exemplary solution una solución for countries that suffered. Los países que learn sufrieron, the lesson que aprendieron la so to build their future depending on their citizens and dependiendo de sus ciudadanos in doing so. Y que lo consiguieron. In front of this distinguished world leaders a estos and líderes mundiales in e intelectuales distinguidos country, en este país próspero to que es Arabs amigo de árabes y musulmanes. I want to thank quisiera you agradecerles for this por su gratitud on of the en nombre state del Estado and del Líbano y en mi propio nombre. I would propio. Like to call on your behalf en su nombre for quisiera hacer un llamamiento of the para que se salven las Bethlehem, civilizaciones de Ramallah, Jerusalén, Gaza, Belén, Ramallah, Gaza, Mosul, Bagdad, and Mosul y Najaf. Finally, por último, I would like quisiera to salute felicitar the United a las Nations, Naciones Unidas, this organization esta organización for more than más half de medio of a century, siglo the representó las ambiciones de los pueblos del mundo para la liberación, equality, la igualdad, el desarrollo, la seguridad and peace. Y la paz. The United Nations, by al granting this award este to Lebanon, means Líbano, that the door of, his orga- of this organization will always be open to countries that seek to improve its life su vida and the lives of its las people. De su pueblo. Lebanon will el always Líbano be a gate será una puerta, wide open una to democracy a la and freedom. Democracia y a la libertad, knowledge and al all the noble principles a todos on los this earth, nobles de esta mainly tierra, the mission sobre todo of peace, tolerance, la paz, that is being y la championed by que this organization esta and those who believe in quienes it. Creen en ella. The UN las Naciones Unidas siempre será una base en nuestra vida it is through por dialogue, medio del diálogo, openness, la apertura and understanding that we will succeed in making the world and the UN understand que el mundo y las Naciones Unidas entiendan nuestras causas más a fondo and adopt our y que views. Tengan en cuenta y se adueñen de nuestras opiniones. La paz es nuestro destino. Trabajemos mancomunadamente para alcanzar este destino. Trabajemos siempre en pro de la paz. Muchas gracias. Thank you very much.